Pues estoy contento de haber venido. Es un pueblo bastante cuidado, bastante modernito. Tiene casas muy nuevas y se ve que está en expansión también. Bienvenidos, bienvenidos a Marcos Quenopolo. Y hoy estamos en Martierrero, en Ávila. Estamos a unos 7-8 kilómetros más o menos de la capital abulense y estamos aquí para descubrir este pueblo. Vamos a ver el núcleo urbano, vamos a ver la localidad y a descubrir qué tiene. Tengo muchas ganas porque ya lo conozco, estuve trabajando aquí cerquita y ahora a conocerlo con vosotros. ¡Empezamos! Un viaje más, esta vez con destino a Martierrero, en la provincia de Ávila, muy cerca de la capital, en el centro de España. La verdad es que del camino poco tengo que decir, pues apenas son 10 kilómetros y depende de la zona de Ávila de donde salgas, incluso menos. Muy cerquita y por una carretera que no tiene ninguna complicación. Si venimos desde Madrid, será hora y media más o menos para hacer los 118 kilómetros que lo separan. Una vez que estamos en el pueblo, paso a deciros los puntos más significativos, como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que es de origen medieval, con una espadaña y con una sola nave. A la entrada del pueblo, viniendo desde Ávila, nos encontramos el Potro de Rar, dándonos la bienvenida. Uno de los puntos más relevantes y que están muy bien conservados y con letreros de información son los lavaderos. Están al aire libre, aunque protegidos por tapias que cortan del viento. Son alimentados desde las fuentes. Grandes pilones en sillares de granitos, con los laterales adaptados para el acoplamiento de la losa de madera o el raspador. Por último, el edificio del ayuntamiento, con un pozo en su exterior y también situado a la entrada de la localidad. Además, por el propio pueblo, según vas recorriéndolo, os encontraréis diversas figuras de hierro forjado o carretas de madera que adornan las calles, por lo que, como siempre os digo, no os dejéis de perder por ellas. ¡Empezamos viaje! Martierrero forma parte integrante de la zona conocida como Valle Amblés y de la Sierra de Ávila. Con una altitud que supera los 1200 metros sobre el nivel del mar, suele contar con temperaturas bajas en invierno, aunque durante el verano son bastante agradables. El término presenta un paulatino y progresivo ascenso de población, situándose en la actualidad en torno a los 300 habitantes, siendo estos los llamados martierrenses. A pesar de los puntos de interés ya mencionados, destaca el entorno y paisajes naturales que ofrece, la armonía y la paz que se respira para disfrutar en pleno del turismo rural. Además, se pueden practicar deportes al aire libre como el senderismo o la escalada o degustar la gastronomía propia de la zona. En sus alrededores se han encontrado yacimientos datados de la edad prehistórica betona romana. Se han descubierto 4 berracos y 5 cistas de esta época. Fueron de los primeros hallazgos romanos de la provincia de Ávila y fueron encontrados en el antiguo balneario de la nobleza romana, actual Colegio de Educación Especial Santa Teresa. Además, también se han encontrado tumbas de la época betona en la finca de Pedro Serrano. Como curiosidad, hemos de decir que tiene otorgada una de las 6 placas de Santa Teresa en España, ya que está documentado que fue uno de los pueblos de paso de Santa Teresa de Ávila en el cual también pernoctó. Martierrero conserva varios lavaderos de cuando no había agua corriente en el pueblo, pues donde venían a lavar la ropa o bueno, unos lavaderos públicos. Aquí tenéis uno que veo que le tienen muy restaurado, pero quedan varios por el pueblo, algunas ya os les habréis sacado con las imágenes.
y es una de las cosas muy curiosas. Además, también lo explican, hay carteles informativos aquí cerquita, así que venir a verlo para que también sepáis que cómo hacían estas cosas antiguamente y sobre todo que aquí lo tenéis bien restauradito para que lo podamos disfrutar todo el mundo. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Mientras estoy haciendo el recorrido y viendo un poco el pueblo, siento un poco de nostalgia porque, bueno, yo estuve trabajando aquí hace unos veranos en la Casa Grande de Martí Herrero, que está un poquito a las afueras, y aparte pues también he corrido varias veces la carrera que se celebraba aquí en el pueblo, en la localidad, y se montaba una buena fiesta y con sus barras, sus bebidas, sus cosillas, y luego pues a correr por el término municipal, salíamos del pueblo también, y era, si no recuerdo mal, una carrera de 10 kilómetros y 10, 8, ya no recuerdo. Y la verdad es que estaba muy chula. Entonces, pues bueno, ahora paseando otra vez por aquí, pues recordando esas cosas. Se incluye a Martí Herrero dentro de los núcleos de baja densidad y edificación con corral delantero del piedemonte septentrional del sistema central. Dentro del modelo de vivienda serrana, el tipo de casa que caracteriza el tejido urbano es el característico de la llanura cerealista. Construcciones que orientan la edificación principal, la vivienda, hacia la vía pública, localizándose los corrales en posición trasera. El material constructivo es el propio de la sierra, la mampostería de granito asentada con ripios y encintados de mortero de cal. Disponía además de dos lavaderos públicos, aunque he de decir que yo he visto tres, por lo que debo de estar confundiendo alguna fuente con algún lavadero, pero todas tenían pilón, ya me sacaréis de dudas en los comentarios. Están situados al aire libre, aunque protegidos por tapias que cortan el viento y son alimentados desde las fuentes. Son grandes pilones en sillares de granito, con laterales adaptados para el acoplamiento de la losa de madera o raspador. En una época en la que el agua corriente de las casas no se conocía, el lavadero era un centro imprescindible en la localidad, un lugar exclusivo de las mujeres donde se encontraban, charlaban, intercambiaban opiniones, se encontraban libres de la presencia masculina. El lavado de la ropa era una dura faena, larga en duración y empleo de tiempo, y dura por el esfuerzo físico que requería y las condiciones de temperatura del agua en los largos meses de invierno. Se lavaba de rodillas cada 15 días y se utilizaba un taco de jabón fabricado con grasa, aceite, sosa y agua. El agua resultante, como no era contaminante, se podía reutilizar para el riego. Pues estoy contento de haber venido, es un pueblo bastante cuidado, bastante modernito, tiene casas muy nuevas y se ve que está en expansión también, supongo que la cercanía a la capital ayuda, pero está muy cuidado, muy limpio, no veo nada por el suelo, tiene unas esculturas así como de hierro también, que cada X tiempo por la localidad están, y me parece súper curioso, tiene sus cositas para ver y bueno, bastante moderno, pues ya os digo, detrás mío también tiene su pabellón con sus pistas, o sea que da juego también a bastante tema de ocio y para que podáis también venir aquí a echar vuestras partidas o lo que sea.
Además he visto mucha bici, o sea, hay por aquí mucho camino y veo que también hay bastantes rutitas para la mountain bike. Muchas cosas tiene Martí Herrero. Se emplaza en la vertiente meridional de la Sierra de Ávila, sobre un escalonamiento volcado al Bayamblés, suponiendo la puerta de entrada a la vertiente norte de la Sierra de Ávila. Morfológicamente, el tejido urbano tiene una disposición celular, generando amplios espacios vacíos que, por su desarticulación, no pueden considerarse plaza. Pascual Madoz, a mediados del siglo XIX, se refiere a este núcleo como localidad con 48 casas inferiores, incluso la del ayuntamiento, escuela de instrucción primaria, una fuente de buenas y abundantes aguas de las cuales utilizan los vecinos para sus usos y una iglesia parroquial, la que hemos hablado de la Asunción de Nuestra Señora. Además, tenemos que decir que tiene por anejo a Casasola, a Duruelo y a Gallegos. Amigos, amigas, terminamos el vídeo por hoy. Como siempre, sé que si habrá alguna cosa que me deje, que vosotros conozcáis más que yo, yo os cuento simplemente mi experiencia y os muestro lo que más bonito me parece o lo que más me gusta enseñaros para que vengáis a conocerlo por vosotros mismos. Aparte de eso, pues nada, aquí tenéis Martí Herrero, cerquita de Ávila, a 7 kilómetros más o menos, muy poquito, no tardáis nada. Y cuando queráis, pues aquí está, para todos vosotros, para que lo podáis disfrutar. Hay varios bares también, hay un mesón, podéis comer bien. Cualquier escapada, cualquier tarde, no hace falta que tengáis vacaciones. Por lo demás, muchísimas gracias como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por las recomendaciones, los apoyos, los comentarios y todos los lugares y secretos que me decís también. Gracias como siempre, que nada, si podéis dar a la manita, al botón de suscripción, pues eso apoya mucho y así podemos mostrar todos estos sitios que conocemos. Un abrazo muy grande a todos y nada, buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós desde Martí Herrero.